Hola, mi nombre es Verónica y soy una de las servidoras de Westgate Casa de Fe. Estamos muy contentos de que se haya conectado con nosotros para el servicio virtual. Así como ustedes, yo también quisiera estar todos juntos en el edificio. Pero bueno, por ahora les aconsejo que tengan su Biblia, un papel, un lápiz para tomar nota en la predicación. Muy buenos días, hermanos. Qué precioso es poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Dice el Salmos 34: bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice: mis labios siempre te alabarán. Que nuestros labios alaben y glorifiquen el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a cantárselo en este día. Vamos a decirle: venimos a adorarte, Señor. Así, con sus palmas ahí en su casa, vamos a exaltarle. Vamos a decirle: te alabamos, Señor, y te exaltamos. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono está. Toda
de todo el universo. Hermanos, Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él es el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Él es Rey. Solo tú eres Rey, Señor, y te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor de ahí de tu casa, hermano, hermana. ¿Saben? Excelente es su nombre. Su nombre es admirable. Su nombre es Padre eterno. Su nombre es Príncipe de Paz. Vamos a cantárselo en esta mañana. Y le vamos a decir: excelente es tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Con sus manos ahí en tu casa. El universo fue creado. Palabra de poder sustenta todas las cosas. Él es sentado a la diestra. Sentado a la diestra de la majestad. Dile: resplandece tu luz. Resplandece tu luz sobre todas las cosas. Dile una vez más: el universo. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. A la diestra, sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz, resplandece tu luz en medio de las tinieblas, y humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, su nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre es, toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es, toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Decláralo, hermano. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, Señor. Dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dice: y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Luego dice el pasaje: y toda lengua, absolutamente toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, hermanas, excelente es su nombre. En esta mañana vamos a cantárselo juntos. Vamos a decirle: excelente es tu nombre. Con sus palmas. El universo fue creado por ti. Dile: tu palabra de poder. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad. Dile: resplandece tu luz, Señor. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Una vez más dile: el universo fue creado por ti. El universo fue creado por ti. Así, con tus palmas. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad. Gloria a ti, Señor. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. A ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, su nombre sobre todo nombre es. Cántaselo, hermano, dile: excelente, excelente es tu nombre.
cosa. Ahí desde tu casa, vamos a cantárselo, solo las voces. Excelente es tu nombre, proclámalo. Sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, Padre. Hermanos, hermanas, su nombre es admirable. Su nombre es Padre eterno. Su nombre es Príncipe de Paz. Y a Él exaltamos en esta mañana. Gracias, gracias, bendito Padre, por tu grande amor y tu gran misericordia. Excelente es tu nombre. Y saben, hermanos, el Salmos 36:9 dice: solo en ti, Señor, se encuentra la fuente de vida. Y dice: y solo en tu presencia podemos ver la luz. Que tu presencia, Padre Santo, viva en mí. Que pueda ser lleno de tu presencia en este día, Señor. Lléname de ti, Señor. Límpiame de mi maldad. Te quiero exaltar y glorificar como tú lo mereces, Padre. Vamos a cantarle este cántico al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Ahí donde estás, en tu casa, toma este momento para exaltarle a Él y glorificar su santo y precioso nombre. Vamos a cantarle. Refrescas mi alma y corazón con tu lluvia.
Lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia en esta mañana, Señor. Quiero más y más de ti. Vamos a decirle, eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Proclámaselo al Señor ahí desde tu casa. Dile, eres la fuente de vida eterna. Dile, sacias mi alma con tu presencia. Vamos a cantárselo. Glorifícale. Eres la fuente de vida eterna. Díselo con todo tu corazón. Eres la fuente. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma con tu presencia. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu presencia, Señor. Porque sé que nunca estoy solo. Sé que tú siempre estás ahí para abrazarme, para levantarme. Y te alabamos y te exaltamos en esta mañana. Ahí desde tu casa, dale un fuerte aplauso a aquel que lo merece. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a ti, Señor Jesús. Quédate con el mensaje del día de hoy. Que Dios te bendiga. Hola, ya hemos regresado y seguimos adorando a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí en Westgate creemos que el diezmar y el ofrendar es parte de la adoración a Dios. Y hay dos maneras sencillas para diezmar y ofrendar. La manera más sencilla y práctica y segura es mandar un texto al 77977 y escribe WG Casa de Fe. Sigue las instrucciones. O haz un cheque y envíalo al domicilio que aparece en pantalla. Antes de entrar en la palabra, queremos tomar ese tiempo para agradecerles por su generosidad al diezmar y a la ofrenda y por acompañarnos cada domingo en los servicios virtuales. Les tengo un pequeño anuncio. Si Dios permite, estaremos teniendo nuestros servicios en persona comenzando la primera semana de agosto. ¡Qué buena noticia, ¿verdad? Así que esté al tanto de nuestra página en Facebook, en nuestros servicios semanales, porque ahí les daremos la fecha exacta lo más pronto posible. Muy bien, ahora les dejo con el pastor Andy Barrón, que nos va a compartir la palabra. Hola, muchas gracias por conectarse con nosotros este fin de semana, el cual estamos celebrando el Día de la Independencia de este país. De parte de Westgate y de Casa de Fe, Happy 4th of July, feliz Día de la Independencia. Como pastor, como ministro, como cristiano, mi deseo y mi oración es de que todos los que me están escuchando lleguen al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que se experimente la independencia de la vida pasada, la cual hablamos la semana pasada, o sea, la vida del pecado, la vida de perdición, el camino de destructivo, para que se pueda experimentar esa independencia del pasado, del pecado. Hay que conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando uno conoce a Cristo como su Salvador, uno glorifica a Dios. Un profesor de seminario una vez me dijo, Andy, hay dos maneras para glorificar a Dios. Uno es cuando el pecador se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados. Esto trae gloria a Dios. Y dos, cuando el cristiano se santifica y se santifica más, esto también trae gloria a Dios. Mi oración, mi petición es de que este sermón y este servicio traiga gloria a Dios. La semana pasada iniciamos una nueva serie de predicaciones que titulamos Anclado,
palabras de fe para una vida firme. Y en esta serie de predicaciones tomamos varios temas profundamente teológicos con el propósito de llevarnos a esa vida balanceada, esa vida firme, esa fe firme en el Señor. La semana pasada entonces hablamos sobre el pecado. Si no vio el servicio, si no se conectó con el servicio de la semana pasada, le recomiendo que lo haga porque creo que las lecciones se van complementando la una a la otra, y para eso es bueno aprender y revisar lo que se dio la semana pasada para entonces ir avanzando así sucesivamente conforme al plan, y creemos que va a ser más beneficioso para usted. Entonces, si no ha visto la predicación de la semana pasada, le animo a que se conecte para ver esa predicación. Que, repito, la semana pasada hablamos sobre el pecado, hoy vamos a hablar sobre la salvación. El tema de la salvación es muy grande, o sea que a lo mejor hoy nomás voy a dar una parte, tal vez voy a tener que dar una segunda o tercer parte en las próximas semanas sobre el tema de la salvación. Sin mucho más, quiero platicarles una historia. Es una historia de un lechero. Se dice que este lechero era un joven muy guapo. ¿Saben qué es lechero, no? El lechero era alguien que distribuía su producto de leche. O sea, lo más probable es de que tenían sus propias vacas, ordeñaban sus vacas y luego distribuían sus leches en la comunidad o en el pueblo. Y esto era en los 50s, en los años 50s, que supuestamente estaba este lechero muy guapo, muy elegante, que él repartía sus leches en su pueblo, y las damas, las señoras del pueblo, pues se volaban con el lechero porque era muy elegante, muy guapo, y él les daba ahí sus porras o lo que sea, y los esposos se ponían así medios bravos y celosos por el chamaco lechero, que ahí las damas se ponían todas alegres. Pero resulta que el lechero se convirtió cristiano, y después de convertirse cristiano, pues ya las señoras como que notaban algo diferente, como que él ya no les daba por su lado y no se volaban tanto las señoras, porque el lechero pues había algo diferente. Entonces una de las señoras le preguntó, oye, mijo, no sé cómo le dijo, pero le dijo, oye, ¿por qué te noto así como diferente? Y el lechero dijo, oh, sí, es que ya soy cristiano. Y dice, oh, qué interesante, cuéntame, ¿cómo sucedió? Entonces el lechero le compartió y dijo, pero fíjate, también he notado que la leche sabe más buena. Y entonces el lechero le confesó y le dijo, tengo que confesar y tengo que hacer lo que es correcto y repartir más leche a todos gratis, porque lo que pasaba es de que antes, cuando no era cristiano, yo le echaba agua a la leche. Entonces la leche que él repartía estaba diluida. Pero ya de ser cristiano, pues ya su producto es mucho mejor. Y esto es algo muy real para todos los que se convierten a Cristo. Ya cuando uno se convierte a Cristo, el mecánico ya es más, ya dice la verdad. Era doctor también, en vez de decir otras cosas, otros diagnósticos, ahora cuando ya se convierte a Cristo, también dice la verdad. El lechero, hasta su producto cambia y también produce y da un producto ya bueno. O sea, cuando uno se convierte a Cristo y es una conversión genuina y verdadera, cambia su persona. Ahora él se convierte en una buena persona, versus tal vez como antes, si era uno, tenía su propio negocio antes de conocer a Cristo, y a lo mejor no le pagaba a sus empleados a tiempo o les daba cheques que no servían, o sea, que no tenían fondos. Bueno, eso era antes, pero cuando se convierte a Cristo,
cambia su conducta y entonces ya no tiene que transar para avanzar. O sea que ya es una persona con más noble, con más rectitud, porque ya está en lo correcto. Entonces, con esta historia y con esa moraleja, quiero iniciar este sermón con Mateo capítulo 7, versículo 20, donde nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, por sus acciones, por sus hechos, por sus actitudes, por la manera que ahora son, que ahora responden. Por estos hechos vas a reconocer, vas a conocer quiénes son y quiénes no son. Muchos piensan que son salvos y a lo mejor no lo son. Y hoy vamos a entrar en esta parte de la salvación que tiene mucho que ver con el arrepentimiento. Parte número uno para la salvación, para iniciar la salvación, se comienza con un verdadero, genuino arrepentimiento. Te invito, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y haga una oración conmigo. Bendito Padre Celestial, a ti te damos toda la alabanza, la gloria y la honra. Tú lo mereces todo, tú mereces todo el crédito, tú mereces ser alabado, santificado y bendecido. Y esto queremos hacer el día de hoy, queremos traerte gloria, que este sermón te glorifique a ti, que el pecador se convierta a ti para traerte gloria y que el cristiano se santifique para traerte gloria. Te damos a ti toda la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero darle el contexto a este pasaje de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 se compone de lo que es conocido como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte inicia en Mateo capítulo 5, versículo 1, donde nos dice, viendo la multitud, o sea, Jesús estaba viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto es algo muy importante que notar, que él está hablando a sus discípulos. El versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, pregunta, ¿a quién les estaba enseñando? Jesús le estaba enseñando primeramente a sus discípulos. Pero ahí en ese grupo también se entiende que estaban muchas otras personas, inclusive líderes religiosos. Y entonces esto abarca el contexto de la audiencia a la cual Jesús le estaba hablando. La audiencia principal en este Sermón del Monte, que está al norte del Mar de Galilea, a un lado de Capernaum, lo tengo mucho en mente porque estuve en este monte donde se cree que Jesús estaba dando este sermón. Entonces, principalmente la audiencia de Jesús y el mensaje de Jesús en este sermón era para sus discípulos. Pregunta, ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo en su definición más básica es literalmente, sencillamente un aprendiz. Y esto es como por decir un alumno en una escuela que con su maestro. Entonces el aprendiz es el alumno y pues el maestro en este caso es nuestro Señor. Otra pregunta, ¿cómo se convierte uno en alumno de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿cómo se convierte uno en aprendiz, en discípulo de nuestro Señor Jesús? Comienza con arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando sucede el arrepentimiento, esto es cuando uno siente una convicción, así como, ay, pues, yo he pecado, yo soy malo. Es cierto, yo estoy de acuerdo con la Biblia, con lo que enseña la Biblia, y ciertamente yo soy un pecador. Cuando uno se da cuenta de su estado,
es cuando uno empieza a sentir esa convicción y se arrepiente, y entonces sucede lo siguiente: nace de nuevo, como vemos en Juan capítulo 3, del 1 al 8, todo el lenguaje de lo que es nacer de nuevo, el discurso de Jesús con Nicodemo. Entonces sucede todo esto. También cuando está el arrepentimiento genuino es de que se convierte uno en una nueva criatura, como lo vimos la semana pasada en 2 Corintios 5, 17, donde nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Si no vieron, repito, si no vieron el sermón de la semana pasada, les aconsejo que lo revisen, porque ahí va uno a aprender qué es el significado de una nueva criatura, a qué se refiere la nueva criatura. No lo voy a explicar ahorita, ahí está en el sermón de la semana pasada. Pero esto sucede cuando uno se arrepiente verdaderamente, genuinamente, o sea, uno se convierte en una nueva criatura. Muy bien, y entonces vayamos ahora a Mateo 7:13, donde ya más o menos tenemos un contexto general del pasaje. Y entonces Jesús empieza a enseñar. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí aprendemos que es una metáfora, ¿no? De entrar por una puerta estrecha, donde aparentemente con este pasaje vemos que pocos son los que entran por esta puerta estrecha, o sea, dándonos a entender que es difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que entender que esta es una metáfora, y la metáfora aquí se refiere a una negación de uno mismo. O sea que cuando uno es cristiano, uno ya no hace lo que uno quiere. Uno como cristiano todos los días se niega a sí mismo, carga su cruz y sigue al maestro. Uno como cristiano ya empieza a decir: ya no sea mi voluntad, Señor, yo quisiera hacer esto, pero no sea mi voluntad hecha, sino la tuya. O sea, muy similar a nuestro Señor Jesucristo, las palabras que él dijo en el jardín de Getsemaní: no sea mi voluntad hecha, sino la tuya. O sea, todo este lenguaje de la puerta estrecha es una metáfora para una vida que se niega a lo que uno quiere. Uno como cristiano verdadero, como discípulo verdadero, ya no está haciendo lo que él o ella quiere, sino que somete su voluntad a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere. Pero esto solamente resulta después de un verdadero arrepentimiento. Y digo que verdadero arrepentimiento porque aparentemente hay falsos arrepentimientos donde muchas veces los falsos arrepentidos... ¿cómo sucede que uno se puede arrepentir falsamente? Bueno, es muy sencillo. Es como, por ejemplo, un matrimonio que está teniendo problemas y la señora está a punto de dejar a su marido. Pero el marido de repente como que se pone las pilas. Ahora sí viene a la iglesia, es el primero en la fila y empieza como a tratar de hacer cambios, pero los hace con el motivo, no porque cree en Dios, sino con el motivo, con el pretexto de no perder a su esposa, y como diciendo: mira, estoy haciendo cambios. Y pues uno dice, bueno, en la superficie, bueno, pues es bueno, el Señor está tratando. Y pues sí, está tratando para con su matrimonio, y eso es bueno, pero el detalle es de que el Señor muy posiblemente es ateo, y solamente está usando el cristianismo o la religión como para... él ganar algo que él quiere, y lo que él quiere es que su esposa se quede con él, que no lo deje. Y eso, tristemente, bueno, pues es la manera equivocada de venir al Señor. Tal vez en otro caso lo puedo decir, pero eso muchas veces es hasta cómo personas usan las cosas como de brujería y esas cosas. Así no se viene al Señor.
Se viene al Señor con un corazón contrito y humillado. Bueno, para todos quienes quieren un arrepentimiento genuino y verdadero. Esto es algo muy personal. Antes de cualquier otra cosa, la motivación para ese arrepentimiento genuino, pues debe ser entre tú y Dios. Me doy cuenta, Señor, soy pecador, y uno se arrepiente de sus pecados, le entrega su vida a Cristo, y luego le va a producir frutos. Mateo capítulo 7, versículo 14, nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. O sea, cuando dice pocos, hermanos, esto quiere decir que está difícil. O sea, no es algo así que, oh, pues ya todos y amén y gloria a Dios. Y, o sea, esto es algo, parece ser como que es un reto del seguir santificándose más y en el camino. Pero para el verdadero discípulo, porque esto es lo que sucede con un verdadero discípulo. Un verdadero arrepentimiento produce cambios muy radicales. O sea, inmediatamente hay algo que sucede en el corazón. Ya comienzas a pensar diferente y te conviertes en una persona diferente y no te importa qué es lo que todos los demás te digan. Cuando yo me convertí cristiano, era un joven y mi madrastra, recuerdo que se llegó a burlar de mí, de mi nuevo cambio en mi vida, donde ya me miraba leyendo la Biblia, donde ya me miraba que me aislaba y me iba a orar. Y entonces en varias ocasiones me llegaron a llamar religioso, fanático y cosas así en mi propia casa, en mi propia familia. El verdadero discípulo no le importa qué es lo que le digan. Él va a seguir firme. ¿Por qué? Porque ha sucedido un cambio muy radical. No quiere decir que vas a ser perfecto de la noche a la mañana. No, absolutamente. Como lo dije la semana pasada, nadie es perfecto, ni el apóstol Pablo, ni Moisés, ni tú ni yo, no somos perfectos. El único perfecto es el Señor. Pero lo que sí quiere decir con un verdadero arrepentimiento es de que sucede un cambio en uno donde ya no puedes, por más que uno trate, que el verdadero cristiano no va a tratar, pero, o sea, no puedes regresar. Ya sucedió el cambio y es como un pescado fuera del agua. No va a vivir fuera del agua. El pescado, su naturaleza es estar en el agua. Pues el cristiano, el verdadero arrepentido, ese ya no puede regresar, porque dice en 1 Juan que la simiente de Dios está en él y no le permite regresar a lo que antes era. Pero aquellos quienes se convierten y siguen con una mentalidad igual como antes, siguiendo de chapuceros como antes, no sé si se entiende esa palabra, transar como antes, el mismo estilo de vida como antes, con la única diferencia de que, oh sí, vengo los domingos al servicio, o en el caso de nosotros ahorita, todo virtual, oh pues sí, me conecto, inclusive a lo mejor envío el servicio a otros por texto, que eso es bueno. Pero si no hay un cambio verdadero, eso le debería hacer pensar. Si está en ese camino espacioso, que ojalá y me escuchen, porque, man, lo que se está diciendo, esto tiene que ver con tu eternidad. Es muy importante lo que se está hablando ahorita en este momento. Lo que tú decides, como te estás evaluando, tiene medidas en la eternidad para ti. Y si uno duda de su salvación,
Bueno, pues está, si no me equivoco, en 1 Corintios que hay que examinarse para ver si es que uno está en la fe. No vaya a ser que por sentirse ser heraldo a los demás salga siendo reprobado. Entonces hay que autoexaminarse a uno mismo. Bueno, ¿han cambiado mis pensamientos totalmente? O sea, estoy siendo renovado de diario a diario, estoy creciendo en el Señor, he crecido en el Señor en los últimos 6 meses, estoy pasando tiempo a solas con el Señor, considero a Dios en todas mis decisiones. O sea, tiene que. Hay maneras de evaluarse a uno mismo para ver cómo está. Pero le voy a decir algo que le va a dar mucha certeza y confianza para todos los que son. El que es salvo sabe que es salvo y nadie le puede decir algo contrario. El que es salvo sabe porque sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene esa firmeza, esa convicción y tiene esa fe firme, sólida. Todo esto está basado en un arrepentimiento genuino y verdadero. Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, aquí ya se está refiriendo a personas que se disfrazan como ovejas, que se disfrazan como cristianos, inclusive pueden ser hasta líderes. Y se disfrazan muy bonito y te hablan muy bonito. Oh, ¿cómo está, hermanito? Oh, qué todo. Pero en realidad son lobos porque lo único que hablan son mentiras o no están predicando la palabra de Dios tal y como es. O a lo mejor están envueltos en denominaciones que distorsionan las verdades teológicas, las cuales vamos a tocar en esta serie. O sea, hay muchas cosas que convierten a un falso en falso, pero en realidad en su base de un falso es de que nunca se arrepintió. El falso a lo mejor hizo una decisión, oh sí, yo creo, sí, pero nomás hasta ahí llegó y no hay esas obras en su vida personal que comprueban que realmente hay un cambio en él o en ella. La raíz es un arrepentimiento. Si uno se arrepintió genuinamente o no. Sigamos, Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta, pues no. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigue Jesús dando esta metáfora, ¿no? De el árbol malo, o sea, el que produce malas cosas, bueno, pues ese va a ser cortado y echado en el fuego, que aquí se está refiriendo al infierno. Y bueno, vemos aquí que el buen árbol produce buen fruto. Y yo en mi casa tengo varios árboles, tengo árboles de limones, de naranjas, ay, se me olvida, ¿cómo se dice? Un plum, se me va la palabra, pero tengo de esos también. Y veo, por ejemplo, el árbol de limones. El árbol de limones tiene muchos, o sea, se me llena mi árbol de limones. Y tengo otro vecino que tiene también limones, pero y parece ser que es el mismo género de árbol, porque está casi pegado con el árbol de limones del mío. Y yo creo tal vez en los 60s cuando plantaron ahí el árbol, o no sé cuándo lo sembraron.
A lo mejor era la misma especie de limones. Y estoy seguro que si yo llegara a probar el limón del árbol del vecino, que produce menos, estoy seguro que van a saber exactamente igual porque son el mismo género. O sea, son buenos árboles. La única diferencia es de que un árbol da más y el otro no da tantos. Y el cristiano verdadero, pues así también varía. Hay unos cristianos que producen mucho fruto. Hay otros cristianos que no producen tanto fruto, mas sin embargo sigue siendo buen fruto. Y por ejemplo, los agricultores, cuando vas por el Freeway 5, cuando se miran todos los árboles en líneas perfectas, es el mismo concepto. Son a lo mejor los mismos árboles, el producto sabe exactamente igual, pero unos producen más y otros producen un poco menos. Pero el producto es el mismo. El buen árbol siempre produce buen fruto. Y el árbol malo, pues no. Y el buen árbol, refiriéndose a cristianos, unos producen más, otros producen menos, pero está bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú cortas ese limoncito o esa naranja, es algo bueno, es el mismo fruto, es bueno. Y así es con el cristiano genuino, verdadero, el que verdaderamente se arrepintió de sus pecados. No sé si se entienda bien con esa ilustración, pero el punto es el siguiente, que el buen árbol produce buen fruto, el malo no. Y los cristianos que se disfrazan como, o las personas que se disfrazan como si fuesen cristianos, ovejas, pero sus acciones son diferente a lo que un cristiano debería hacer, entonces examínese para saber si es que está en la fe. Recuerde, todo esto es apenas la primera parte de la salvación. Para entrar en la salvación se necesita arrepentimiento. Interesantemente, el arrepentimiento fue el mensaje que Jesús comenzó a proclamar. Y también a Juan el Bautista. Ese fue su mensaje que vemos en la Biblia. Y los apóstoles, también ese fue el mensaje de los apóstoles. Tiene que haber arrepentimiento. Por ejemplo, examine Hechos 17:30, donde nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos. Ahí dice manda, que se refiere a que ordena. ¿Okay? Dios entonces ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y vemos esa misma enseñanza con Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, Lucas capítulo 3, versículo 8, en Mateo el capítulo 3 en adelante vemos esta misma enseñanza de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es un mensaje que vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se humillaba el pueblo de Israel, cuando venía a Dios para que en arrepentimiento, entonces Dios escuchaba su clamor y los miraba en su estado de arrepentimiento, contritos y humildes, y entonces el Señor los levantaba. Y en el Nuevo Testamento, bueno, pues en el Nuevo Testamento sigue el tema del arrepentimiento, o sea que tiene que haber verdadero arrepentimiento. Nos dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es Jesús quien vino proclamando este mismo mensaje del arrepentimiento.
Abra su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 16, versículo 31, donde nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Unos dicen que lo único que se necesita es creer. Y es verdad, somos salvos por fe y por gracia. Absolutamente, totalmente están en lo cierto. Pero se tiene que agregar y complementar la amplitud de todas las escrituras, donde en Santiago nos dice, en Santiago 2, 19 al 21, tú crees que Dios es uno, o sea, tú crees en Dios, ¿tú? Y luego sigue, dice, bien haces, eso es bueno. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Porque, o sea, tiene que haber obras que salen de una fe genuina. ¿No fue justificado por las obras Abraham, dice el versículo 21, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, el punto de este pasaje de Santiago junto con Hechos 16 es de que hay que, todo está complementado. La Biblia no se contradice el una con otra. Todo es uno, todo se conecta. Una fe verdadera y genuina naturalmente produce buen fruto. Naturalmente produce. ¿Por qué? Porque está conectado con el Señor. Juan capítulo 15. Está conectado a la vid. Y por estar conectado al Señor, produce naturalmente buen fruto. O sea, el que cree totalmente, que es la, si no me equivoco, es la palabra griega patokhos, que quiere decir totalmente confiar en Él, que es la palabra que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o sea, es la misma palabra, es el mismo verbo de creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer implica no nomás, bueno, yo creo en Él, sino es una total confianza en Él. Cuando uno tiene esa total y absoluta confianza en Dios, bueno, esto típicamente siempre está basado en un arrepentimiento genuino. Y naturalmente produce fruto, produce cambios en su vida. Repito, no es que va a ser perfecto así de noche a la mañana. Nadie vamos a ser perfectos. Pero sí hay cambios que no nos dejan regresar porque ya somos de Dios. O sea, tampoco estoy predicando una salvación que se pierde. Totalmente, absolutamente no. O sea, la salvación viene de parte de Dios y es dada. El punto que quiero dar es de que el que se arrepiente genuinamente, este produce frutos y por sus frutos y sus acciones se ve si es o no. Hubo un discurso en el libro de Hechos cuando el rey Agripa y Pablo están teniendo su diálogo y Agripa. El rey Agripa entonces le dice a Pablo, ¿sabes qué? Por poco y me convences. O sea, por poco y ya me convences para yo convertirme cristiano. Y eso es algo muy triste, pobrecito, el rey Agripa. Porque este mensaje, este tema del arrepentimiento tiene que ver, da connotaciones para la eternidad. Imagínese por toda la eternidad lo que va a estar diciendo el rey Agripa. Casi ya me convertía, ya casi venía al Señor y me convertía y me arrepentía, ya casi. Pero no lo hizo. Y hay muchas personas que están en ese ya casi, pero no se arrepienten. A lo mejor pienso que es muy probable que la razón por la cual el mundo está en el estado en el cual se encuentra ahorita mismo es por falta de arrepentimiento.
El pueblo de Israel no se recibía su lluvia y agua porque estaban en un estado de pecaminosidad, eran en un estado de juicio, porque esas eran las consecuencias para Israel por una vida de desobediencia en el libro de Deuteronomio. Yo entiendo que el libro de Deuteronomio era en su constitución específico para Israel, pero vemos un principio muy general de que nos permite entender la perspectiva de Dios. Y a lo mejor estamos pasando por los tiempos que estamos pasando por causa de una necesidad para un arrepentimiento y un avivamiento que se venga las personas a Dios. Pero regresamos aquí a Agripa, que Agripa no se convirtió, no se arrepintió. Y esto me lleva a algo que escuché de unos de los... aprendí en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, de San Agustín de Hipona, que decía, yo creo para entender, no trato de entender para creer. Lo voy a decir una vez más, yo creo para entender, no trato de entender para creer. Muchos tratan de entender antes de creer y no trabaja así. ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. Y para el hombre natural, todas las cosas de parte de Dios son locura, no las entiende, no las capta. Para captarlas tiene que creer primero, es un paso de fe. Tiene que creer para entonces entender. No trate de hacerlo al revés, porque así no trabaja. Este es un paso de fe en Dios. Y también otro punto muy interesante y un tema que, si os permite, lo tocaré en otra ocasión. La más grande ofensa que uno puede dar a Dios es no creer. Hay que creer para entender. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la misma manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos tres pasos para que nos dejan saber qué es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento abarca estos tres pasos, que es regresar a Dios, volverse a Dios, o sea, vas para Dios, te acercas a Dios, te apartas del pecado, número dos, y sirves al Dios vivo. O sea, antes tú servías al pecado, servías al dinero, servías a tus deseos carnales, de la naturaleza humana, pero ahora ya sirves a Dios. Estas son tres características básicas, fundamentales, de lo que es un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Se vuelven a Dios, se apartan del pecado, y sirven a Dios. Y cuando esto sucede, entonces uno cambia y se convierte así como el lechero, que ahora la leche que produce es buena. ¿Sí me doy a entender? El mecánico, ahora su mecánica ya es honesta. El que es doctor ahora te dice la verdad y no te trata de decir otras cosas, o sea, con tal de un beneficio propio. O sea, hay cambios. Cuando uno se convierte, hay cambios. Y el verdadero arrepentimiento involucra todo lo que es nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Porque el fin de un verdadero arrepentido es el resultado de una persona que dice, ya no sea mi voluntad hecha, sino la tuya. Ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Y esto es el primer paso para rumbo a en el camino de la salvación, el camino a esa puerta estrecha. Envuelve el arrepentimiento.
Muy bien. La semana que viene vamos a seguir en el tema de la salvación y posiblemente la semana después, porque hay mucho que ver en el tema de la salvación. Por ejemplo, la iniciativa de parte de Dios para que uno pueda ver. Es otro tema enorme que vemos en las Sagradas Escrituras. Pero con esto quiero dejarles a los cristianos pensando y con la motivación para siempre santificarse más y más. Y para el que no ha recibido a Cristo en su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados y quiere hacer esto, le pido que lo haga. Esta es su oportunidad. Y no espere. Hágalo ahorita. No se espere hacerle pausa y luego me voy a ir a esconder. No. Hágalo ahorita. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos y repita después de mí. Señor Jesús, reconozco que viniste a este mundo hace más de 2000 años y moriste en una cruz por mí y resucitaste al tercer día para mi justificación. Hoy yo me arrepiento de mis pecados. Estoy de acuerdo con tu santa palabra que soy un pecador y desesperadamente te necesito. Hoy te recibo en mi corazón para que seas mi único y suficiente Salvador. Hoy te entrego mi vida. Te confío mi vida. Te doy todo mi ser. Y desde hoy en adelante, tú eres mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Esta oración la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Si usted hizo esta oración, le felicito y recuerde esta fecha porque este es el día que usted nació de nuevo y puede tener esa certeza que su nombre fue escrito en el libro de la vida. Si hizo esta oración con todo su ser, con todo su corazón, su nombre hoy está escrito en el libro de la vida. Y le pido que me deje saber, por favor. Vaya, por favor, a westgatechurch.org diagonal responde y llene el formulario y déjeme saber, por favor, que hoy recibió a Cristo en su corazón para nosotros enviarle recursos y ayudarle en su caminar con el Señor. Quiero dar un breve anuncio para nuestros jóvenes, referente a nuestros jóvenes, de que para el 28 de julio vamos a tener un evento para nuestros jóvenes en la iglesia. Va a ser a las 4:30, 4:45, lo más tarde. Van a ser solamente para 25 jóvenes, porque no se permite reunirnos más que ese grupo y va a ser afuera. Haga planes, por favor, padres. Yo sé que sus jóvenes a lo mejor van a decir, no quiero ir, no conozco a nadie, no, pero le pido que lleve a sus jovencitos, esto va a ser de mucha bendición. Yo voy a estar ahí con ellos y les voy a dar dos enseñanzas a los jóvenes y también vamos a hacer un poco de actividad ahí en la iglesia y un camino ahí cerca de la iglesia. Y va a ser de mucha bendición. Entonces va a ser para el 28 de julio, entre las 4:30, 4:45 y luego los pueden recoger a las 8:30 de la noche. Ahí voy a estar yo con los jóvenes para darles esta enseñanza, dos enseñanzas. Y
yo creo que va a ser muy bueno para su familia y para su jovencito, jovencita. Entonces, por favor, para que vayan apuntando a esa fecha. Y aquí vamos a proveer una información para que los primeros 25 personas que se registren con sus hijos participen en esta actividad de jóvenes. Solamente hay cupo para 25 personas y son de 12 años en adelante. Así es, queridos hermanos y familia en Cristo, que Dios les bendiga este hermoso fin de semana. Happy 4th of July. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a seguir exaltándole y glorificándole a Él, porque Él lo merece. Dice el Salmo 86:12, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Vamos a seguir exaltándole. Dios en principio, creador infinito, tú nos viste aquí cuando llamaste a la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es, quien por siempre será, viviré por tu gloria. Díselo. Correré, arde fuego. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Alábale, glorifícale en este día. Él es Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos diste a mí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabamos, Señor. Bueno, y ahora hemos llegado a nuestro final y una vez más queremos agradecerles porque nos acompañó el día de hoy. Si esta fue su primera vez con nosotros, déjenoslo saber. Vaya a westgatechurch.org/responde, llene el formulario. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Lo esperamos la próxima semana y que Dios le bendiga a usted y a toda su familia.